bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Para Él, porque Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza y qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Qué grande es su riqueza y qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza y qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Qué grande es su riqueza y qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Jesús, en ti confío. Hola, querida familia espiritual, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Nosotros somos el Ministerio de Música Divina Misericordia desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, con todos ustedes, acompañándolos en esta noche. Hoy es una noche muy especial, donde vamos a orar y a colocar a todos nuestros niños, a todos nuestros jóvenes, en manos de Mamita María, y vamos a pedir esa intercesión por todas las necesidades en el mundo entero, por todas las necesidades de nuestras familias, las necesidades propias también. Aprovechen y vayan colocando ahí en el chat todas estas intenciones que tenemos, agradecimientos, bendiciones, todo lo que quieran manifestarle a Mamita María en esta noche. Estamos de verdad muy felices de iniciar esta semana con este júbilo y este gozo en compañía de nuestra Madre Celestial. Claro que sí, y en este ambiente que estamos hoy de las 24 horas de oración. Es correcto. Entonces, ya en la recta final, vamos hasta las 12 de la noche de esta noche. Entonces, también ofrezcamos este Santo Rosario por todas las intenciones de las personas que estuvieron conectadas durante todo el día en esta jornada de oración. Así es. Bueno, entonces, también aprovechemos quienes no han compartido el link, que de pronto sepan y conozcan de alguien que necesite vivir este momento de oración de Santo Rosario para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma,
para defender a nuestro hogar, nuestras familias. Entonces aprovechemos y compartamos ese link e invitemos a todas estas personas para que se unan y bueno, seamos muchos más intercediendo junto a Mamita María por cada una de estas intenciones. Claro que sí, recordarles lo importante de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Ya somos 16,000 suscriptores en el canal, gracias a Dios. Entonces, eso es una gran bendición. Exacto, así es. Entonces, aprovechemos todos estos momentos que el Señor nos regala a través de estos espacios que son preparados para poder compartir como toda una comunidad espiritual, como hermanos espirituales que somos, y bueno, donde podemos venir a depositar nuestras penas, nuestras angustias, todas las situaciones que nos están presentando a cada uno de nosotros a nivel laboral, a nivel personal, social, espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, financieras. Y es el momento, son los espacios para que podamos compartir con el Señor, con Mamita María, y también poderle decir gracias, gracias por todo lo que nos das, gracias porque aprendemos también de las cosas y de las situaciones difíciles que nos presentan en la vida. Entonces pidamos también esa unción del Espíritu Santo para que podamos tener ese entendimiento de qué nos quiere decir el Señor a través de todas estas situaciones no tan buenas para nosotros, pero que traen siempre un propósito importante de vida que debemos también aprender de todo esto y darle gracias al Señor y bendecir y glorificar su nombre por todo, por cada instante que tenemos en la vida. Siempre vamos a tener una oportunidad para salir adelante, siempre vamos a tener una oportunidad mientras el Señor nos conceda esa gracia que es la vida. Entonces pidámosle a Mamita María que esté presente en medio de nosotros aquí, que nos estamos reuniendo con ella para poder orar a Papá Dios, para poderle pedir a Papá Dios todo lo que queramos. Él dice, pedid y se os dará, os dará. Entonces aprovechemos estos instantes para pedirle gracias también, gracias espirituales, gracias de las cuales estemos careciendo, para que podamos fortalecernos espiritualmente hablando, para que podamos también ser guía y testimonio vivo de que Él está en nuestra vida, que Él está en nuestros corazones y que solo con Él podemos encontrar esa felicidad y esa paz y esa tranquilidad que necesita nuestro corazón y nuestra vida. Pidámosle a Mamita María que escuche todas estas plegarias que cada uno de nosotros estamos haciendo, que estamos escribiendo en el chat, y que también, si no nos atrevemos a escribirlas, habitan en nuestro corazón. Mamita María, tú sabes que estamos en este momento entregándote todas estas intenciones, las estamos colocando en tus manos, Mamita María, porque sabemos que eres nuestra madre protectora, sabemos que eres nuestra madre que siempre está ahí intercediendo ante Papá Dios por todos y cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestros familiares, por todos los miembros de nuestra familia, por sus corazones, por sus mentes, por su espíritu. Pedimos también por todos y cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Pedimos esa protección tuya, Mamita María, hoy muy especialmente, que los arropes, que los cobijes, y junto a San José, junto a San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, sean todos nuestros niños protegidos, porque tú eres la mamá por excelencia y tú sabes que necesitamos que todos estos niños estén cobijados con tu manto santo en esta noche, muy especialmente. Siempre lo pedimos, lo necesitamos en cada instante, pero más cuando se viven todas estas situaciones que no son. Entonces te pedimos por cada uno de ellos, por nuestros jóvenes, para que se alejen de la maldad, que se alejen de los malos caminos, de las malas amistades. Aléjales, Madre Santa, estas malas amistades, porque hay familias, hay mamás, hay papás sufriendo porque están por un camino que no es el camino correcto ni el camino que les va a dar felicidad. Llénalos de mucho amor,
Pídele a Papito Dios que llene cada uno de esos vacíos que hay en sus corazones para que ellos puedan conocerlo, para que puedan conocerte a ti, mamita María, y puedan encontrar el amor de papá, el amor de mamá, que viene y proviene de todos, de ustedes dos. También te pedimos por las familias, protégelas y pedimos la bendición especial de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sellamos con tu preciosísima sangre, Señor, nuestras puertas, nuestras ventanas, el techo, el suelo, las paredes, las habitaciones, las salas, las cocinas, los comedores, las terrazas, los balcones, los baños, todo nuestro hogar, cada rincón de nuestros hogares lo sellamos con la sangre de Cristo y pedimos la protección de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la presencia de María Santísima en medio de nuestras familias, en nuestros corazones. Bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y la sellamos también con tu preciosísima sangre para que solamente de nuestro corazón podamos brotar palabras de amor, de paz, de felicidad a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Somos humanos y erramos y nos equivocamos y sin querer causamos daño y pedimos perdón por ese daño que hemos causado, pero queremos ser una familia unida y familia que ora unida, permanece unida. Oremos todos en familia, llamemos, invitemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, siempre permanezcamos en oración. Tenemos oraciones perfectas como el Padre Nuestro, tenemos oraciones y momentos como el Santo Rosario para que nos unamos en familia y podamos protegernos de la maldad de ese enemigo que quiere acabar con la unión, que quiere acabar con el amor que proviene de una familia, que es lo que el Señor ha bendecido, y de ahí radica todo de la familia. El Señor ha bendecido las familias, que seamos familias santas como la familia de nuestro niño Jesús, de nuestro Jesús, familia de Nazaret, con mamá María, con nuestro padre aquí terrenal también, San José, y Jesús como hijo, representando a todos y cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de un solo Padre. Entonces, así nos colocamos y pedimos la gran bendición que viene y proviene de ustedes, Papito y Mamita María, Papito Dios, Papito y Mamita María. Así que iniciamos este Santo Rosario reconciliándonos con nuestro Padre Celestial, pidiéndole perdón por esas faltas, por ofender a los seres que tanto amamos. Pedimos perdón, Papito, porque nos hemos equivocado y porque te hemos ofendido a través de las ofensas que le causamos a nuestros hermanos, a nuestra familia. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y profesemos nuestra fe con toda la confianza, con toda la fuerza que necesitamos y digámosle a Papito Dios: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta noche son los misterios gozosos.
este primer misterio contemplemos el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, la visita del Arcángel a María Santísima. María, no tengas miedo porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar la última Ave María de todas las decenas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendita al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande. Contemplamos la visita de María Santísima a su prima Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. María, y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María, y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán, María. Cuarto misterio gozoso, contemplemos la presentación del niño Jesús en el templo. He aquí, este niño es elegido para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será revelada a muchos corazones. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. María y los ángeles luchan.
santo están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María. En el quinto misterio gozoso contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. En esta parte del Santo Rosario, oramos por la salud espiritual y física de nuestro Santo Papa Francisco. También oramos por todas las intenciones de la Santa Iglesia Católica, por todos y cada uno de los representantes de nuestra Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, laicos consagrados, misioneros, ministerios de música, casas de oración en todo el mundo, especialmente por nuestra Casa de la Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en esta salve, Mamita María, te encomendamos las benditas almas del purgatorio, especialmente aquellas que no tienen quien ore e interceda por su salvación. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recibamos la bendición de la Santísima Trinidad y de Mamita María, todos juntos diciendo: que la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, el amor y la fidelidad de su Hijo Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, y tú, Mamita María, que nos cubres con tu manto y nos proteges de todo mal y peligro, derramen sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros seres queridos y sobre el mundo entero, tu santísima bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, hemos terminado este momento lindo del Santo Rosario, pero los invitamos a que continúen acompañando esta jornada de 24 horas de oración. Entonces vamos a seguir orando por el mundo entero y por todos nosotros, porque lo necesitamos muchísimo. Claro que sí. Y bueno, que continúen acompañando también todos los días, cada momento, toda esta programación que tenemos para ustedes. Recuerden que esto es una transmisión de En Ti Confío TV, que pertenece a la Casa de la Misericordia. Somos el Ministerio de Música Divina Misericordia quienes nos acompañaron en esta noche. Besos, abrazos y bendiciones. Muchas bendiciones. Cuidemos por favor a nuestros niños y bendiciones. Chao, chao. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros.
dirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Jesús, en ti confío. Chao, familia. ¿Te imaginas que Dios te encomendara una tarea gigantesca, una obra superior a tus fuerzas, a tus capacidades? ¿Qué le responderías? Esto mismo vivió Santa Faustina. En el numeral 881 de su diario, ella le responde al Señor: esta obra me asusta, no tengo instrucción, soy débil, soy la miseria misma, no sé cómo hablarle a la gente. E incluso le dice: no tengo dinero. Jesús le responde: no temas. Y agrega el Señor: haz por esta causa lo que puedas, yo completaré lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. Esto que vivió Santa Faustina, también lo vivió Moisés, David, San Pedro, y lo vivimos nosotros en la Casa de la Misericordia. Somos personas limitadas, pequeñas, frágiles, imperfectas, pero Dios manifiesta su gloria, su poder en nosotros. En estos años, por la gracia de Dios, hemos logrado 17 sedes de la Casa de la Misericordia, en misiones en 7 países, 2 hogares de paso, 1 comedor para niños, 60 horas semanales en la plataforma de YouTube para comunicar a Cristo. Contamos también con una casa dedicada a la recuperación de los muchachos que atraviesan por el flagelo de la drogadicción. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu respaldo económico para poder renovar nuestros equipos de comunicación y realizar nuestra tarea. Necesitamos de tu apoyo económico para construir una capilla a Jesús sacramentado en la finca San Juan Pablo II. Necesitamos de tu respaldo para lograr el sostenimiento de los misioneros de la misericordia. Súmate a nuestra campaña Misericordia Quiero.